Emilia y Eric. Ese flechazo maravilloso que no pasa siempre, es como único y perfecto. Sí, es como, sí, luego pase lo que pase, ¿no? Pero ese momento de, hey. Maybe it's the way you say my name. Yo digo hielo. Y fuego. Perrear hasta el suelo siempre sienta bien, y siempre sienta bien estar con las amigas, con los amigos y darlo todo. Odio, pero se pasa, pasa, pasa. Sí, yo también, como que lo odio, pero alguna vez... Ocurre. Ocurre. Mm. Es como esas cosas que dices, qué miedo, pero bueno, ahí vamos. ¿Lo has hecho? Sí, vamos a pasar de pregunta. ¿Pero mucho o poco? Vamos a pasar de pregunta. Yo siempre he pensado que si solo fuera músico, me llenaría todo, me haría cosas, me encantaría, la verdad. Pero como soy actriz y músico, pues... Yo en la piel, que en teoría me va a durar para siempre, que yo quiera ponerme ahora, que sepa que la quiero seguir teniendo ahí dentro de 10 años. Pues, realmente ninguna. Como suena muy cliché, pero me gusta que los tatuajes míos sean las cicatrices. Me encanta. Amo. No, hay grandes personajes y caracteres y hay mucha información ahí. Me puedes sacar también para personajes. Yo creo que Dionisio. Ah, sí. ¿Sabes que a mí me iban a llamar Hermes en lugar de Eric? Casi Artemis, ¿no? Casi. Amo. Ella lo hace bien y yo lo hago mal, pero ella... Sí, me encanta. Yo me dedico en parte a la música y es totalmente una parte de mi vida. Y lo seguiré haciendo. Estoy totalmente encantada. Amo. Sí, es como concentración, calma, casa. Bueno, concentración. A mí me gusta salir cuando no hace el frío de la leche, cuando no tengo nada importante que hacer, me gusta que mucho. Y tiene algo romántico y erótico a la misma vez. Sí. Entonces lo uso para leer algún fragmento de algo. Es un poco como lo usaría un padre, un abuelo. ¿Sabes por qué me sabe mal? Porque es una tontería, pero un día me salió en las redes que había muerto el que se la inventó. Tenía una cara tan tierna, tan maja el pobre hombre. Murió, falleció de viejo, no sé qué tenía. Y le vi ahí tan simpático. No lo hizo aposta. No quiso tocarnos los huevos a la mitad de la población con eso. Fue un juego. Me parecía tan majo que odio odiarlo, pero lo odio. Que yo la verdad era mucho de inventármelos y ponerme las cosas, más que de ir disfrazada de... Pero una vez fui de Mujer Maravilla. Una vez fui de Willy Wonka cuando se estrenó la peli. Y era pequeño, tendría como 10 años. Era con todo, la peluca, las gafas, no sé qué tal, el bastón que me lo hice yo, el gorro tal, no sé qué. Y era como bastante flipado. Sí, un domingo que estás ahí en casa, que no haces nada, que sí. Estás ahí como... para comer y venir a casa y pues, sí, sí. Venga, ya está. A mí me pasó creo la primera vez con Stranger Things, la resaca en Berlín. Maravilloso, o sea, fue la mejor tarde de todo. Estamos maravillosamente excitadas. Puedo corroborar. ¿Qué? Pero bueno. Sí que está pasando. ¿Pero esto va más allá de la pantalla? ¿O no? Puede ir más allá de la pantalla porque nos conocíamos de la escuela de teatro. De 7 años.